will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute. Every track, an addiction to the fact that we're winning. Still we lack, something's missing. Need a track that is hitting. Making racks, making millions. Call your rap, that's the mission. I don't waste time, no, I make time. All these people wanna hate, fine, I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I can drop you, bro. Yeah. I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. A todas, bienvenidas, bienvenidos un día más a este mi hogar, vuestro hogar, nuestro hogar. ¿Cómo estáis? Yo espero que todos y todas estéis muy bien. Yo estoy bien, pero con frío, como podéis ver, ahí con la chaqueta. Lleva unos días de frío, de lluvia, de un viento de esos huracanaos, que dan miedo, de esos que si te paras así en silencio y escuchas silbidos fantasmagóricos, pues de esos que son preciosos, ¿eh? Hace falta que llueva, hace falta este clima, ya lo sabemos. Luego ya en veranito ya disfrutaremos más del calor, pero ahora hace falta que haga frío. Bueno, y vosotros diréis, pero alma de Dios, ¿dónde te has metido? Sí, ya lo sé. A ver, el lunes iba a abrir y no abrí. No abrí porque me cogió frío, me empecé a sentir mal. Así que dije, me voy a echar una pequeña siesta, a ver si me pongo mejor. Y cuando me desperté de la pequeña siesta, ya eran cerca de las 11 de la noche, así que bueno, decidí no abrir porque no era hora de abrir, obviamente. No era ya hora de tener abierto el stream. Y bueno, el martes no abrí, obviamente, porque fue día de descanso de mi mamá, de su trabajo, y estuvimos haciendo cositas. Estuvimos haciendo cosas pues por nuestra cuenta, ¿no? Comer juntos, charlar y demás, ¿no? Ponernos un poquito al día, ¿no? Y bueno, y hoy estoy abriendo, la verdad, bastante tarde. Tengo que admitir que estoy abriendo bastante tarde, porque hoy echaron una película que, aunque la he visto como... ya debe de ser la sexta o la séptima vez que la veo. Siempre que la echan en la tele, siempre la veo, porque me parece una película realmente fascinante. Me parece una película muy chula, muy divertida, pero que tiene algo ahí muy, muy chulo. La película se llama... Bueno, en España por lo menos le llamaron Un espía y medio. Y es una película del actor. Luchador del WWE, The Rock, La Roca. A mí, The Rock, bueno, a ver, posiblemente yo sé que hay mucha gente que no lo ve pues como un gran actor, y estoy totalmente de acuerdo en que a lo mejor no es un actor de la gran maravilla. En cuanto a actuación, a lo mejor no es la gran maravilla, pero yo he de decir que he disfrutado de varias de sus películas. Una de las que más me gusta es la de Rompedientes, donde hace de Hada de los Dientes. La verdad que muy divertida la película. Pero bueno, hablando de esta de Un espía y medio, me gusta porque tiene... A ver, a pesar de que es una película pues de humor, ¿no? Y de un...
tema muy de espías y tal, tiene un trasfondo, tiene un trasfondo de historia de superación, ¿vale? Tiene un trasfondo de historia de superación, ¿no? O superación hacia los abusones, ¿no? Hacia la gente que hace bullying, que hace acoso y que son gente muy chunga, ¿no? Es una película que es para mí muy interesante, justamente por cómo utiliza el tema del humor y del ser espía para contarte la historia de un tío que sufrió acoso, ¿no? Como durante su tiempo de escuela y demás, sufrió acoso, ¿no? Porque era gordo, era el típico obeso al que, bueno, se le podía hacer acoso, pues porque era el débil. Es una película que cuenta esto, que es tan tan duro, ¿no? Que es una cosa muy, muy, muy jodida, el acoso, ¿vale? Pero no es una película en plan, ¡ay, qué triste! ¡Ay, un drama! No, 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 no. Han sabido usar la comedia, meter una historia de espías para contarte una realidad. Ah, o sea, no sé, yo al menos es como veo yo esa película, ¿vale? Yo esa película no la veo una historia ahí de, ¡oh, Dios mío, guau! ¡Qué historia más guapa de supercomedia! No, 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 sí, a ver, está ahí la supercomedia de espías, jajaja, hay un humor muy, muy bueno, pero el trasfondo, que siempre es lo importante, porque la historia que te dan en la cara, ¿vale? La historia que te ponen aquí en la cara, está muy bien. Esa historia que tú ves, que es la galería, ¿vale? Que es la protagonista, muchas veces no es lo importante, sino el trasfondo, lo que está detrás, qué es lo que realmente te quiere transmitir, pues esa película, ese videojuego, ese libro. Hay que saber leer un poco entre líneas, ¿no? Y esta película a mí lo que me transmite es eso, es una historia de superación de un tío que le hacían acoso, le hacían bullying porque era el gordito, porque era el chiste fácil, porque era el chiste fácil, ¿vale? Era el chiste fácil. Y ves que de repente el tío se vuelve un mazas, un pro, un espía de la hostia, y que básicamente el final para mí es lo más brillante de la película. El final es lo más brillante de la película. Para mí es lo más brillante de la película. Porque al principio de la película lo ves gordo, lo ves obeso, y lo meten los abusones en el gimnasio totalmente desnudo delante de toda la escuela. Y el final es apoteósico, es súper intenso, porque es esta reunión de exalumnos ahí, todo, ta, ta, ta. Y el típico abusón sigue, pues sigue de chulo polla, de imbécil, de qué tal, de que él es de que él será siempre un niño gordo, de que sigue siendo el matón, ¿no? Porque el matón normalmente no cambia. Es muy raro que el... A ver, algunos matones sí que es verdad que con el tiempo, porque la vida también le da sus hostias, pues pueden llegar a cambiar, ¿no? Pero a veces no. Lo más normal es que no, porque este tipo de gente, hasta que no le metes un par de hostias o hasta que el mundo no le mete un par de guantazos, no aprende. Pero bueno, el tema es que al final el amigo, digamos que hace un poquito de triquiñuelas. No, esto, cuidado, spoiler, todo lo que estoy contando, spoiler, si no habéis visto la película, os vais. Si no habéis visto la película, yo os recomiendo que os vayáis a verla, de verdad, es una película muy buena. Bueno, el caso es que el final es la hostia. No voy a dar más detalles, porque sería hacer mucho spoiler. Yo os digo, la película es muy, muy buena, ¿vale? La película es muy buena. A mí me gustó, ¿vale? Y yo siempre que la echan, me gusta verla y revisarla, porque siempre hay algo, ¿no? Yo cuando juego un videojuego, cuando veo una película o lo que sea, de vez en cuando sí que me gusta volver, pues, a rejugar ese juego o a volver a ver esa película, porque siempre encuentras alguna cosa escondida que no viste la primera vez. Me pasó, por ejemplo, con la película de Hocus Pocus. La película, en España le llamaron El Retorno de las Brujas. Todo el mundo sabe qué película es, por favor. Si no lo sabéis, pues ya vais buscándola, Hocus Pocus.
Y no me había dado cuenta nunca, hasta que la vi por ya quinta o sexta vez, que en una de las escenas aparece un tío disfrazado de Sonic. Sonic el erizo. Bueno, pues por eso ya a mí me gusta revisar, ¿no?, este tipo de películas. La verdad que esta película de un espía y medio, la primera vez que la vi fue cachondísima, me pareció súper divertida, con un par de cosas muy interesantes, pero no me había parado a analizarla, ¿no?, a analizarla como lo brillante que es. A mí me parece, a ver, si no una obra maestra, porque a lo mejor no podemos llamar que sea una obra maestra, sí que hay una intención ahí de darte un mensaje, ¿no? El mensaje de que sí, bueno, amigo, mira, es verdad que en tu instituto, en tu escuela, ha podido venir el típico bravucón y el típico imbécil a burlarse de ti, a decirte mierda, pero ¿sabes qué? El problema no es tuyo, el problema es del abusón, que es un mierda. Eso es el problema. Tú puedes cambiar. Búscate la forma de cambiar. Cambia. Cambia no para agradar al abusón, no para agradar a nadie, sino para agradarte a ti mismo. Busca cuál es el problema. Y si tú ves que no tienes ningún problema, igual el problema sigue siendo de la sociedad y no tuyo. Así que tranquilo. Tranquilo. Bueno. Pero os digo, es una película que a mí me fascina, Un espía y medio. Yo, si no la habéis visto, os la recomiendo, y que os fijéis muy bien, porque tiene cositas muy chulas, ¿eh? Tiene cositas muy chulas, y el trasfondo es que es una maravilla. O sea, ese trasfondo que te intentan transmitir, ese leer entre líneas, ¿eh?, es lo mejor de la película. Cuando te das cuenta de ese trasfondo, de esa importancia, es cuando quizás disfrutas mucho más de la película y entiendes muchas cosas. La verdad que es una película increíble. A mí me gusta mucho. Por eso siempre la suelo ver. He de decir que, como digo, de The Rock me he visto unas cuantas que me flipan. Quizás no es la maravilla de actor, pero bueno, a mí me fascina, ¿no? Cosas que ha hecho, a mí me ha gustado. Y no sé. Hoy, pues eso, ¿no? Me he tardado porque estuve viendo la película. Y bueno, luego porque mi madre me lió un poco con que viera no sé qué de su móvil. Porque a esta mujer yo no sé qué le pasa, pero siempre le pasa cosas con el móvil, oye. Yo no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre le pasa cosas con el móvil. Coño. No lo entiendo. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Ay. Coño. Ay, no sé por qué tengo la garganta así un poco fastidiada. Yo creo que ha sido el frío de estos días. Ya tengo como un poquito rasposa. Voy a tener que tomarme un poco de miel después del stream. Y mañana tomarme un poquito de miel también en ayunas. Ay, me da. No me satisface nada cuando tengo la garganta incómoda. Pero bueno. Pues nada, como digo, pues me he estado, a ver, estos días pues he estado bien. Hoy he abierto un poquito tarde por lo que me ha pasado, pero contento porque he disfrutado un poco, ¿no?, de lo que a mí me gusta, ¿no? De las cosas que a mí me gustan. También tengo que decir que hoy vamos a jugar Dead Island Definitive Edition. Yo iba a traer hoy y mañana otra cosa, pero como se me hizo tarde y no lo pude preparar antes, pues lo dejé así, porque el Dead Island ya lo había preparado para traer el lunes, pero como al final el lunes no abrí, pues al final lo traigo hoy. Pero mañana, si todo va bien, y yo espero que me dé tiempo a prepararlo, voy a traer un juego que tengo ganas de traer. Es un juego que me acabo de comprar hace poquito. De hecho, lo estoy jugando ahora. No llevo nada, me he hecho lo que sería el prólogo y poco más. He visto así un poquito del juego, poco más.
Y la verdad que lo quiero traer porque me está gustando. Y es un juego de una saga que yo, sinceramente, para mí es una saga que hace tiempo que está muerta, ¿vale? Para mí hace tiempo que ya es una saga que, bueno, sigue sacando títulos, pero para mí ya no tiene esa magia, ¿vale? O de lo que último que yo así vi, pues no me llamó nada la atención, ¿vale? Y es un juego de Final Fantasy. No voy a decir qué juego de Final Fantasy es. Lo veréis mañana. Vale, pero es un juego de Final Fantasy. Como os he dicho más de una ocasión, para mí Final Fantasy murió desde el 10. Del 10 hacia atrás, guay. Del 10 hacia adelante, ya no tan guay. A ver, yo me llegué a comprar el 12, Final Fantasy 12. Lo llegué a probar. No es mal juego, pero no sé, me falta algo, ¿no? Aunque ahora a futuro me lo pienso comprar también en PC, pues para tenerlo ahí en mi cuenta de Steam y demás. Pues digamos que no es un juego que yo diga, oh, madre mía, súper apoteósico, súper guapo, súper ¿vale? No es que tal. Sin embargo, este que me he comprado, que también es, digamos que es de la etapa ya fuera de lo que es esa saga principal, ¿no? Esos del 1 al 10. Pues digamos que no me está pareciendo un mal juego. De hecho, la historia está bastante interesante. ¿Qué pasa? Que yo he decidido empezar a pensar en, bueno, tenemos lo que es Final Fantasy original, que son estos, podríamos decir, para mí, ojo, mi opinión, mi forma de ver la saga, no tiene por qué ser la vuestra, del 1 al 10, todo guay, Final Fantasy, guay, a partir de ahí, es Final Fantasy, otra cosa, es Final Fantasy evolucionado, una cosa ahí muy, muy distinta, olvídate, da otra cosa distinta. Un Final Fantasy es algo alternativo. Super alternativo de por ahí. Ya está. He decidido empezar a mirarlo así. Para, yo qué sé, darle una oportunidad a esos títulos que en su día no les di. También porque en su día pues eran caros. Y también porque en su día me eran imposible adquirirlos. Lo guapo de que ahora haya muchos juegos que son de consolas antiguas o que son de consolas más modernas, pero que han empezado a traerlos a la plataforma de Steam, pues que me es mucho más fácil y más barato conseguir los títulos. Entonces, digamos que yo quiero, obviamente, adquirirlos, pues con el tiempo tardaré, obviamente, es una saga muy grande. Tendré que ver qué son los títulos que más me interesa, los precios y demás. Pero iré probando de conseguir estas nuevas etapas de la saga. Aunque primero tengo que completar lo que son los anteriores. Me falta todavía comprar el 6, que siempre han dicho que es uno de los mejores, y lo tengo que comprar y lo tengo que jugar, porque el 6 jamás lo he jugado. Tengo que comprar el 5, que es otro de los que no he jugado, y luego me quedaría el 1 y el 2, y creo que ninguno más de lo que sería la saga original. Y luego ya a partir de ahí pues ver qué es lo que me falta. Pero bueno, ya os digo, mañana os voy a traer este juego de Final Fantasy. La verdad me ha sorprendido para bien. Tengo que admitir que de lo que he probado hasta ahora no me ha disgustado. Todo lo contrario, me ha parecido bastante, bastante bien. Y creo yo que lo voy a disfrutar bastante. Creo que lo voy a disfrutar bastante. Iré viendo, por supuesto. Y ya os iré comentando. De todas formas, mañana pues lo traeremos, lo vamos a jugar aquí, y vamos a estar ahí un ratito con él. Y ya luego, si todo va bien, yo espero que sí,
Yo supongo que viernes y sábado abriré también. Claro, tened en cuenta que ahora estamos en Semana Santa y yo no sé si me saldrá algún plan. Yo, aunque no soy practicante, no soy religioso practicante ni nada de esto, pues bueno, yo tengo, ya sabéis que tengo familia, que me llevo muy bien con ella. Y a lo mejor, pues yo qué sé, a lo mejor, oye, mira, te vienes a comer para tal día y vamos a no sé qué. Entonces, bueno, ¿cómo es? Pues eso, Semana Santa, pues igual yo creo que alguno de mis primos librará, o sea, tendrá, obviamente tendrá días de descanso, no irán a trabajar, a lo mejor se animan a llamarme y a quedar y tal. Entonces, bueno, yo en principio, mañana, en principio, si todo va bien, abro y luego ya veré si viernes, sábado y domingo me da tiempo, puedo o lo que sea. Yo espero que sí, pero si no, pues no, pues ya se abrirá la semana que viene o lo que sea. Bueno, pues nada, ya os he contado así un poquillo, tampoco me voy a enrollar mucho más porque, a ver, no vale la pena tampoco contaros muchas cosas más, porque ahora mismo tampoco es que tenga mucho tema de qué hablar. Ya os he contado así un poquito qué estaba haciendo estos días. También, por eso de vez en cuando me gusta desaparecerme, pues para tener cosillas también que contaros, ¿no? Si no, no, ¿qué coño os cuento? Vengo y os digo, ah, mira, vamos a jugar porque no tengo nada que contaros. Entonces, bueno, de vez en cuando así desaparecerme un poco viene bien. Coño, otra vez. Me he vuelto a olvidar otra vez de ponerme el pendiente. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, en fin, no me lo voy a poner ahora, es tarde. Pues yo creo que vamos a empezar a jugar al Dead Island un ratito.